trasladamos al sector de Carlos C. Restrepo, esta vez porque nuevamente estudiantes de universidades públicas en Medellín denuncian que profesores las habrían violentado, esto en violencias basadas en género en espacios universitarios. En este caso se trata de las estudiantes de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Ellas realizaron una protesta el 7 de agosto, tuvieron una asamblea la semana anterior y durante esta semana se han manifestado de diferentes formas, pero esta vez fueron los profesores de la facultad quienes se sumaron y también se pronunciaron acerca de las denuncias de las alumnas que aseguran que los profesores las habrían hostigado, las habrían acosado, y también una profesora denunció hostigamiento por parte de estos profesores. Vamos a saludar y a vincular a esta hora de la mañana a la profesora Ruth López. Bienvenida a Consejo de Redacción. Ustedes enviaron una carta, digamos, a la facultad, a las estudiantes. ¿Cuál es el, digamos, motivo de esta carta? ¿Qué quieren ustedes decir sobre este caso? Bien, un grupo de profesoras y profesores de la facultad participamos en el día de ayer, antier, en una asamblea multiestamentaria donde pudimos escuchar de primera mano las incomodidades, las denuncias de las estudiantes, que se suman también a que conocemos que desde el 5 de julio se abrió un pliego de cargos, es decir, ya hubo un proceso de instrucción, ya hay una denuncia formal contra un docente de la facultad por este tipo de violencias de género. Este pliego de cargos se abre por unos hechos acaecidos hace muchos años, hace más de 4 años, y que fue denunciado tanto por una colega docente como por estudiantes que en este momento ya son egresadas. Entonces, frente a ese acto de escucha que significó estar presentes en ese espacio al que las estudiantes y los estudiantes nos invitaron, esa asamblea multiestamentaria, decidimos que con la experiencia de muchos años trabajando en la universidad, escuchando rumores, quejas en los pasillos, en los laboratorios, en las aulas, en las cafeterías, no necesitábamos manifestar también nuestra inconformidad, necesitábamos mandar a las estudiantes que están en asamblea permanente un mensaje claro de que las apoyamos, de que les creemos y de que no vamos a continuar silenciando casos que hace mucho tiempo se vienen reiterando. En mi caso llevo 20 años como profesora en la universidad escuchando los mismos hechos, no siempre con las mismas, pero sí con los mismos nombres o nombres similares de estudiantes de diferentes generaciones. Entonces queríamos dar ese mensaje de escuchar su palabra, de decir que creemos y que no estamos dispuestos a seguir mirando para otro lado por el temor a que nos critiquen o por el temor a que nos digan que estamos quizá siendo exagerados. Creemos que el problema no es las denuncias falsas, creemos que el problema es la violencia y las pocas oportunidades que hay para denunciar, la soledad frente a la que se encuentran estudiantes y docentes que desean denunciar y lo prolongado de estos procesos. Profesora, gracias por acompañarnos en Consejo de Redacción. Las estudiantes tienen un pliego de peticiones. Una de las solicitudes es que se oferten cursos con otros profesores diferentes a los que son o a los que han sido denunciados por violencias basadas en género. Se trata de 3 profesores, recordemos, de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín. Es la información desde el sector de Carlos C. Restrepo. Continúen con más de Consejo de Redacción.